Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tuvo el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, patas de monte se murió. Ponían los pajaritos y el agua también volvió. Bueno, y recordemos que los sombríos productivos son aquellos que están asociados al cultivo del café con árboles de alto valor económico, rápido crecimiento y fácil manejo y comercialización. Se pueden sembrar en barreras a distancias de 12 metros entre las barreras y 3 metros entre los árboles. O cuando el cultivo del café lo requiera, se pueden sembrar dentro del lote, a distancias de 12 por 12 metros. Estos árboles se deberán explotar inmediatamente después de realizar el soqueo para evitar daños en el cultivo. Estos árboles protegen al cultivo del café cuando se presentan altas temperaturas, alta radiación solar. Protegen al suelo de la erosión, reciclan nutrimentos y aportan materia orgánica. Un millón de razones para sembrar árboles. Consulte a su extensionista, se los dice el profesor Yarumu. Y hoy nos vamos para el departamento de Antioquia. Visitaremos los municipios de Santa Bárbara y San Andrés de Cuerquia. Allí conoceremos la historia de vida de dos mujeres excepcionales, una caficultora y una extensionista, por las cuales siento profunda admiración. Conozcamos sus historias y entendamos por qué esta aventura se llama Mujer Colombiana, Mujer Cafetera. Bueno, y continuando mi aventura en el departamento de Antioquia, municipio de Santa Bárbara, me vine para la vereda Las Mercedes, a la finca Doña Bárbara. Cuénteme usted quién es, Lucy. Bueno, yo soy la menor de 14 hijos, una familia muy numerosa. Soy la de nueve mujeres, soy la última y 5 hombres. Pues decidí aquí como... en este paraíso que nos dejó mi papá, quedarme y establecer aquí mi familia, mis raíces y no poner todo mi empeño y todo este amor en este terruño tan lindo que es esta finca. Pero llegar aquí, Lucy, a su finca, porque efectivamente qué paraíso, porque qué paisaje el que tenemos aquí. Sí, es verdad. Pero es el estilo de vida suyo. Porque empieza uno a bajar por aquí y empieza a mirar la cantidad de avisos que tiene usted colocado en todas partes. Profe, yo creo que los mensajes no solamente son de palabras, también deben de ser visuales, porque hay gente que el mensajito no les llega. Yo hablo mucho, porque soy de las que me dicen ¡cállese! Pero creo que hay personas que entienden más con mensajes. Es una de las formas de uno llegarle a las personas, porque lo que más me gusta a mí es compartir. Es darles a conocer como ese sentimiento que yo le pongo como a lo que yo hago, y más cuando aprendí de todas las camisas amarillas, porque es de verdad que lo llevo en mi corazón. Es ese amor con que uno debe emprender los proyectos que uno tiene claro para la vida. Y yo, uno de los proyectos que tuve claro en mi vida para levantar a mis dos hijos, porque soy madre cabeza de hogar, es que el café era una bendición. Y
Entonces uno ve una casa pintadita lo más de hermosa, con un corredor, con la guadua, con la cantidad de jardín que tiene, de suculentas, ese amor que usted tiene por el medio ambiente, la naturaleza, la biodiversidad. Cuando yo veo, yo que viajo tanto, cuando voy a esta maleta, ¿a quién se le ocurre tener una maleta de matera? Y mire, pero no solamente la matera, mire las botas, esas botas estaban rotas, ¿sí, ¿sí o no? Esas botas a mí me da mucha tristeza cuando yo voy a los cafetales o casas que las veo como tiradas. Entonces yo les digo, bueno, ¿cuánto le vale a usted un matero traerlo de Santa Bárbara? O las mismas telas, porque los materos también son construidos pues con telas. Yo reutilizo mucho las cosas porque es que el ambiente es de cuidarlos, y yo creo que no se llama medio ambiente, yo creo que es el ambiente de todos, porque si nosotros decimos que es medio, pues entonces medio lo estamos cuidando y los otros medios tratamos como de destruirlo. Entonces la idea no es esa, la idea es que sea un ambiente agradable y que si esas cositas van a ir a parar a una cañada, se van a quemar, vamos a contaminar, pues yo creo que sembrar una matita no es de otro mundo, es sacar un ratito y bueno, pues yo creo que reutilizar las cosas es valioso. Bueno, y hoy en Historias de Extensionistas tengo una invitada muy especial. Ella se llama Sofía Gómez, una extensionista apasionada que ama lo que hace. ¿Verdad que es lo que más me gusta? Su risa, Sofía. Profe. Sofía, bienvenida a las aventuras del profesor Ubu. Gracias, profe. Qué rico compartir con usted este espacio. Oiga, lo más de chévere, Sofía, porque, a ver, cuénteme usted por qué le dio por ser extensionista. Profe, el ser extensionista es un don. Y ese don uno lo encuentra cuando está con un caficultor. Y ahí es cuando se da cuenta que uno puede hacer extensión y que llega a ser extensionista. ¿Qué es más? Imagínense que llego yo y la gente toda contenta y me ve a mi profesor Yarumo cuando vi a Sofía. ¡Ay, Sofía! Con esa alegría. Profe. Sofía, ¿cuál es la magia suya? ¿Usted cómo le llega a las familias caficultoras? Profe, es la humildad de poderles transmitir la transferencia de tecnología que nosotros debemos compartirle a los caficultores en búsqueda pues de que esa familia caficultora mejore su calidad de vida. Entonces pienso que esa humildad que uno también aprende de ellos y empieza a destacarlo pues en el día a día de compartir con el caficultor. Yo no sé, ¿un líder se hace o nace? Yo digo que se hace las dos cosas. Porque usted eso es una cosa arrolladora. Yo digo que se hace por, pues, las dos cosas, profe, porque aquí nosotros no conocemos otro territorio. Mis abuelos, mis padres, y ya somos nosotros, ya está mi nieto, inclusive pues aquí también encaminándolo también en esto, porque es de uno decir de dónde viene. Y mis padres les tocaba coger aquí una olla con empanadas, con la gallina y el sancocho, y irnos para la escuela porque sabíamos que cargábamos agua y nos tocaba muy duro. Nos tocaba lavar en las cañadas, coger leña, alumbrar con una vela y además para 14. Era difícil. Sí, sí, entonces, uno ver que uno trabajando en comunidad, que haciendo el esfuerzo, que todos nos uníamos, entonces ya empezamos a decir, bueno, el primer acueductico, vamos, de dónde vamos, de qué cañada nos vamos a conectar, cómo lo vamos a hacer. Entonces yo veía que mi papá y mi mamá hacían ese esfuerzo con los vecinos y me parecía muy bonito. Entonces, claro, a uno lo ponían a decir, venga, mija, la más pequeñita, entonces cargue el palito de leña, porque entre a todos nos ponían como unas hormigas, claro, todos sí, a llevar el palito de leña para poder hacer las ventas en la escuela, que hasta, por cierto, era una escuela de tapia. Cumplió en octubre 107 años. ¡Wow! Y gracias a la federación logramos construir la escuela. Aquí hemos hecho muchas cosas con la federación, pero más que todo con el trabajo comunitario. Sí. Y desde ahí
el ejemplo que nos dio nuestros padres, y eso como que lleva la sangre. Entonces yo digo, por eso es que yo digo que las dos cosas, uno se nace y se hace con el transcurso de lo que va haciendo. Entonces uno le va poniendo como todo ese amor y esas ganas de decir, bueno, esto lo llevo yo acá, pues, y pues pucha, esto es para adelante, para donde vamos, vamos. así es. Lucy como mujer es una excelente persona, trabajadora, una mujer berraca, mandaca, una mujer muy líder, muy social y que quiere que las demás personas aprendamos mucho de ella. Un día de Lucy es una locura porque ella hace de todo un poco. Ella hace artesanías, ella trabaja su huerta casera, ella va a la escuela, ella va a reuniones de acueducto, de acción comunal, también le gusta ir a convocar el deporte allá en la escuela. Lucy es una cosa de locos. Y así historias graciosas que le ha pasado, porque a mí, por ejemplo, estábamos grabando en Piedecuesta Santander, y llegamos un combo a grabar las aventuras de Pedro Yarum, haciendo un homenaje al papá de esa familia, un hombre de 90 años, más lindos, y todos se llegaron allá, hicimos un homenaje, hubo música. Cuando nos fuimos diciendo de los niños, es que, profesor Yarum, vea, cuando usted llegó habían 14 gallinas y no quedan sino 9. Ay, profe, experiencias, profe, muchas, muchas. Uno todos los días en el compartir con ellos le pasan infinidades de cosas, bien sea al llegar a la finca o después de salir de las fincas cafeteras. Pero yo tengo una que en la vida se me va a olvidar, profe, y es en una de esas tantas visitas que llegué donde una caficultora que tenía a su niña a punto pues de tener un bebé, y ella en su nerviosismo me dice, Sofía, no te vayas para que me ayudes, pero no sabía qué, profe, y yo tenía 3 mesecitos de embarazo. ¡Oh, Dios! Y cuando paré mi moto, estacioné mi moto, entré a la casa, cuando veo la hija de ella pues ya como a punto de tener su bebé, y me tocó ayudar, profe, me tocó ayudar, y eso a mí me marcó. Y no, pues fue una experiencia hermosa, profe, porque fue recibir ese bebé, fue ver cómo le cortaban pues su ombliguito, cómo lo organizaban. Fue una experiencia, profe, que a mí en la vida es inolvidable. Eso no se le olvida, y ese es el compartir con el caficultor, profe. Y lo más bonito de esa experiencia es que la mamá quedó como en shock, y a mí me tocó dormir con el bebé porque eso se nos fue largo. Eso no fue así como de que llegué y ya salí del susto. Me tocó incluso quedarme porque la mamá quedó pues agotada y el bebé no tenía pues quien más lo acompañara sino yo. Entonces me tocó dormir con ese bebé al ladito. Yo no sabía ni cómo cogerlo, arroparlo, profe. Eso es hermoso, eso no tiene precio. Wow, Sofi, te cuento que yo he escuchado muchas historias, me ha tocado vivir muchas, pero esta sí no me ha tocado. No, profe. Alegría que me dio Lucy verla usted en la cumbre cafetera de Antioquia con los representantes de 72 comités municipales, cerca de 900 personas, y usted con la camiseta verde del Comité Municipal de Cafeteros, porque usted se lanzó al Comité Municipal y las familias caficultoras votaron por usted, la eligieron. A ver, profe, este es un proceso de ya 3 veces, digo yo, que he estado. Esta última vez quise estar, porque yo he dicho que yo no soy de las que uno se tiene que, un líder no se debe atornillar en un puesto. Yo creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo de hacer un empalme, y la experiencia es buena para transmitirse a los que vienen,
porque a veces nos cansamos. Nosotros como líderes comunitarios a veces sentimos que las cosas las hacemos con amor, pero usted a veces siente que no es ya hora de ir como acomodando a otros y dándole la manito para que ellos también vayan surgiendo. En estas elecciones, pues nosotros quisimos apoyar a los jóvenes. Entonces yo tengo la camiseta de suplente. Listo. Pero es tan importante el suplente como el principal, señora. Porque la joven que yo apoyé, pues para que estuviera en el comité, es una muchacha también emprendedora. Y yo creo que nosotras las mujeres tenemos que empoderarnos, las mujeres tenemos que saber que eso también hace parte del gremio. Somos mujeres y hombres. No digamos aquí a género, porque es que nos estamos volviendo, es que la liberación, sí, no. Esa vaina ya hay que cambiarla. Yo digo que nosotros todos los seres humanos tenemos derechos. Y los derechos son fundamentales, pero para todos. Sin mirar si ustedes, no, es que para allá tenemos que irnos todos a buscar un beneficio. Y el beneficio es, si yo puedo transmitir lo que a mí me enseñan ustedes, lo que me enseña Julano, lo que me enseña Bernardo, y si yo lo puedo transmitir a otra persona, pues yo también estoy haciendo el aporte. Es ir allá a los eventos de la federación, tomar decisiones, escuchar, ser vocera, mirar qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que necesitan los otros, porque es un territorio, porque la realidad pues de la camiseta es representar un gremio. Tubi, y por ejemplo, ¿usted ha tocado montar a caballo? Uf, profe, sí. Incluso monté a caballo hasta mis 9 meses, profe. ¿De embarazo? ¡Ay, sí, Dios! Señor. ¿Y cómo? Sí, yo trabajé hasta el último día de mi proceso de maternidad, profe, y no me perjudicó para nada, pues. Y excelente, profe, ¿no? En ese vivir de estar uno en las mulas, porque eso es lo que más se ve en la zona, pues uno tiene caídas, el animal lo aporrea, de todo le pasa a uno, profe, en este diario vivir, pues, en servicio al caficultor. ¿Y usted sabía montar caballo antes de empezar a montar caballo aquí? No, profe, no. Yo aprendí a montar caballo al lado del caficultor, profe. Ellos fueron mis profesores en ese proceso, pero no es fácil, pero al lado de ellos todo se le hace a uno menos complicado, profe. Es que verdad que la razón de ser de nosotros, las familias caficultoras, lo que usted nos cuenta, a mí me parece que precisamente esto reafirma más a que somos una gran familia. Sí, profe. Y que las familias caficultoras pues nos ven así como nosotros a ellos, una familia. Sorpresa que me llevo yo cuando entro aquí a su casa y veo la canción de en un pendón grandotote allá arriba en aquel alto. Ay, sí, profe. Donde nace la quebrada. Había un monte que muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tuvo el monte y lo quemó. Ah, no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. El bosque sin agua, matas de monte sembró. Volvieron los pajaritos, el agua también volvió. Oh. No, precisamente esto es lo que les quería presentar, porque cuando venía con Jorge y con Iván, el de coordinador IPA y el su extensionista, empezaron a decirme, profe, es que usted viera el nieto, ese pelado. Habla de las basuras, habla de la biodiversidad. Este muchacho vive esto y es porque usted le ha enseñado. Lo que más me gusta de mi abuelita es reciclar cosas como latas y esas cosas así. Hacemos gusanos con medias, hacemos materas con latas y esas cosas así. En el papel de abuela, nosotros ya pasamos pues por ser mamá. Y esto es una etapa.
Y a mí Dios me bendijo con mis hijos, porque considero que mis hijos son buenas personas, que también se proyectan a la comunidad y ellos también tienen autoestima, sí. Ellos se quieren. Pero yo también le estoy brindando la oportunidad de que a mi nieto se pueda educar más cerca acá de la escuela, entonces mi nieto se queda aquí en semana conmigo. Sí. Entonces yo tomo la tarea de, como ya hice ese proceso con mis hijos, pues de ir a llevar a Juan José a la escuela y por... Entonces nosotros en el camino, la basurita creo que debe estar en un sitio adecuado. Me siento muy contenta porque él ha aprendido eso. Y él lo refleja en su vida, porque entonces en el bolsillo él llega aquí con su dulcecito, entonces es la basurita en el bolsillo. Y también le estamos la canción, porque yo creo que si nosotros nos metemos esa cancioncita, dice la verdad. O sea, nosotros en nuestro territorio los montes sobraban. La biodiversidad era mucha, el agua en las cañadas era mucha, y nosotros acá, más que todo nuestra comunidad, el acueducto nosotros viene de 17 kilómetros de distancia. Uy. Es cuando el acueducto se nos daña, todos tenemos que correr a las cañaditas, pero ya no son cañaditas que tienen agua buena, sino que el agua la están contaminando. Entonces nosotros lo que queremos en la escuela con los estudiantes, tanto de Corea como de los niños, es que también educarlos en la parte ambiental. Y hablando de hipotenemos, Ampey de la broca, pero también del arroyo, del análisis de suelo, la acidez del suelo, el manejo de las ardences, del cuidado de la naturaleza, del agua, de café de calidad, de atender un parto. Sí, profe. No, y no solamente son partos, profe, de los humanos, sino también de los animales. Es que ser extensionista es un conjunto de cosas, profe. Es llegar a la finca, es entrarle a la familia, es primero hacer como esa apertura para que ellos nos permitan conocer un poco más de lo que es su negocio cafetero. Pues yo no me veo llegando a una finca y de una vez pues entrar en temas de café, porque no llegaríamos como es, profe, y no lograríamos esa transferencia y ese cambio que buscamos en el caficultor. Lo primero es tocar el caficultor, es tocar la familia, es conocerlos y después ir al cultivo del café, que es la razón de ser pues de nosotros. Como decimos, primero la familia y luego el café, y eso es, debería ser así, profe, o tiene que ser así. Ay, Sofi, muchas gracias. No, profe. No. Me salí del esquema, profe. Hace preguntas muy difíciles, profe. No. Gracias, profe. No, cuando nos tocan el ser, es muy bonito. Sí, es un gran ser humano y tiene una risa encantadora. Ay, profe. No, también, no. Muchas gracias. Profe, gracias. Muchísimas gracias. Salud. Gracias, María. Profe. Y si bien, vea, está la gran familia caficultora de Colombia, pero nosotros, su servicio de extensión, sus extensionistas. Doña Lucy es una mujer caficultora de adopción, de avanzada. O sea, con ella no es tanto que hay que, lo que nosotros llamamos, no hay que no hay que empujarla. Antes hay que atajarla, porque ella siempre va adelante. Entonces, para nosotros es muy fácil. Fácil en el sentido de que no es como otro tipo de caficultura que le toca a uno llegar y hacer cantidad de maniobras para que el caficultor o la caficultora nos adopte las tecnologías. Doña Lucy antes nos está abordando de lo nuevo que sale, a ver ella cómo lo puede poner en práctica en su predio cafetero. Esto es todo un ejemplo.
un ejemplo de liderazgo, de amor, de familia, de tradición, de conservación del medio ambiente, de flores, de casas, de comité municipal de cafeteros. Pero es que la queremos tanto, con razón, todos los... Venga, Lucy, 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 dale con Lucy y yo. ¿Sabes qué? Entonces vámonos para Santa Bárbara, pues, y vea. Sí, profe, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de decirle a muchas personas que nosotros como líderes tenemos que tocar muchas puertas. Y de verdad que una de las bendiciones de este año, muchas de las muchas pues, que Dios me ha dado, es poder encontrarme a la ministra de Vivienda. Y ella en unos diálogos me aprobó, después de tocar muchas puertas, es construir nuestro acueducto. Y en este momento yo hago parte también, yo soy la presidenta de la Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal y estamos trabajando un proyecto modelo a nivel nacional. ¿Cómo los líderes comunitarios podemos sacar los proyectos que a veces decimos que son difíciles de conseguir? Porque cuando nos hablan de 1.300 millones de pesos, cuando nos hablan de esas cantidades, entonces todos los alcaldes nos hacen de abón de plata, entonces todo el mundo cree que es difícil. Yo creo que las cosas no son difíciles. Lo difícil es lo que, la mentalidad que uno se pone, y uno cree que tantos limitantes que uno se pone en la cabeza. Pero nosotros como líderes tenemos que hacer el esfuerzo y decir, aquí estamos, hacemos parte de un país y nosotros estamos dispuestos también a poner nuestro granito. Y créame, profe, que no, esto se lleva aquí. En el alma, en el corazón, en la mente, en el cuerpo. Necesita gracias, soy yo. Vea. Y es que si ven, a Colombia la hace grande su café, a Colombia la hace grande su gente. Gente como Lucy Rojas y su familia. Desde el municipio de Santa Bárbara, departamento de Antioquia, nos vemos en la próxima, aquí, en las aventuras del profesor Yarumo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.